aunque todavía mucho mayor. Pero bueno, me gusta introducir un poquito el motivo de cada uno de los temas de este disco, ¿no? Aquí. Y a continuación voy a hacer un toque, que este es el único toque que no es de creación propia, pero está puesto en el disco porque yo creo que es obligado. Este toque es una gran ayuda, que es mi padre, Rafael Tena, que estará hoy aquí. Y es un toque muy especial porque yo creo que ya es casi un legado musical, ¿no? En herencia te pueden dejar muchas cosas, pero yo creo que la forma de sentir y de transmitir, yo creo que es uno de los mejores regalos. Entonces esto es un legado ya, yo creo que casi de familia entera, por decirlo así. Entonces, al ser tan especial y ser de la familia, yo quería hoy dedicar esta gran ayuda a mis dos abuelas, tanto Tilia como Ramila, que han faltado, han fallecido durante la grabación del disco, se puede decir. Y bueno, hablar de cada uno, creo que aquí me podía tirar pues hora y hora. De mi abuela Tilia, ¿qué decir simplemente de ella? Pues simplemente una buena luchadora, una mujer criada en la estepa, en esos campos de la Madre de Dios, que sacó adelante pues, tres hijos, a su vez, gracias a ellos, pues disfrutamos sus nietos también de una vida mejor. Por ejemplo, y de mi abuela Carmela, ¿qué decir? No sé, también se puede decir muchísimas cosas, pero quizá me quedaría una de las cosas que más me impactó a mí, o que más me llamó la atención de mi abuela Carmela, era la forma de mirar que tenía. Yo creo que si pudiéramos vivir en esa forma de mirar que tenía ella, yo creo que no habría ni guerra, ni pandemia, ni nada de nada. Así que
también, aparte de contar con la colaboración de lujo de varios artistas, que ahora veremos en esto estamos acabando, pero poco tiempo.